Según la definición de la Real Academia Española, un escritor es una persona que escribe. Pero un escritor también transmite sentimientos, cuenta historias y disfruta escribiendo. Aquí, en la ciudad de Córdoba, un grupo de adultos mayores, hace varios años, en el espacio Ilia y desde el taller de creación literaria, junto a la profesora Alicia Díaz, tomaron el desafío de plasmar sus cuentos, sus poesías, sus prosas poéticas en un libro cada fin de año. Hoy que la pandemia ha cambiado todos los paradigmas, el taller trasladó su aula a la virtualidad de WhatsApp. El aislamiento permitió sentir con más fuerza la voz interior, antes a veces acallada por los impetuosos sonidos de la afuera. Y así aparecieron amores, dolores, alegrías, recuerdos, vivencias, anhelos, que a lo largo del año se reflejaron en cada obra. Hoy la palabra impresa da paso a la voz de cada escritora, y en nombre de ellas, los invito a disfrutar de cada podcast de estas palabras en pandemia. La finitud la dimensión vida o muerte en el pensamiento de Franz Hickel Lambert estoy recluida en mis pensamientos y librando una batalla a mis fantasmas hace ya más de un año en un lugar remoto de China se escuchó el primer llanto por la partida sin retorno de un ser amado y alguien elevó por primera vez el mensaje de advertencia sin embargo los llantos se comenzaron a multiplicar como papelitos en una fogata la vida y salud de muchos se escapaba de las manos de los médicos, quienes estaban impotentes ante los oídos sordos de los que no quieren oír. Con esa impavidez salió de ese recóndito lugar donde había sido albergado y en poco tiempo, de la mano de los caminantes, cruzó mares, montañas y desiertos. De a poco los ruidos cotidianos se fueron acallando en cada lugar del mundo. Los sonidos del silencio nos hizo estremecer. Era la quietud que precede a un hecho de la naturaleza catastrófico, como si fuera una ola gigante que se había retirado para volver con una brutal fuerza, que no traería agua, sino enfermedades, dolor, Miedo, más pobreza, muerte, más dolor. En los lugares donde hubo y hay campos de guerra, su población tuvo y tiene esta dimensión, pero esta vez el mundo entero tiene la cabal conciencia de su finitud. Quedaron expuestas las mezquindades de los poderosos líderes afloraron las desigualdades sociales pero el virus fue democrático, no respetó castas ni países con poderío económico ni bélico, ya que sus armas son inútiles con este enemigo. Hoy nos encontramos en la panza de esa ola, todos cara a cara con él como si fuese un franco tirador. Yo siento un torbellino de sensaciones producida por mis emociones y sentimientos encontrados miro para atrás mis antecedentes me sostienen miro hacia adelante y mis descendientes esperan confiando y allí siento la certeza de que la vida se abrirá camino Teresita Zaragoza